Bueno, nos venimos juntando hace unos años ya con Nahuel. Y bueno, es muy grato para mí, desde mi trayectoria en la zona, que lo conocí a Nahuel en la escuela de música, los 805 en su momento. Y bueno, verlo crecer y ver cómo se desarrolló su carrera en Buenos Aires y ahora poder compartir desde otro lugar con él es realmente muy gratificante. Ya hace unos añitos que estamos trabajando y bueno, cada vez con más ganas de exponerlo al público, compartirlo con los vecinos. Claro, esto, ¿no? Qué importante que con Héctor, bueno, se reencuentran después de mucho tiempo, empiezan a trabajar juntos y esto, poder deleitar a los vecinos de la comarca con esta música que es difícil de encontrar, ¿no? Por la región y que sí se encuentra en ciudades más grandes, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, como decía Héctor, bueno, nos conocimos, yo era chico, nos conocimos ahí en la escuela de música y es muy, muy lindo, digamos, después de yo verlo como profesor, que aprendí un montón de cosas, que le tengo un montón de admiración como músico, poder trabajar con él es lindo y bueno, sí, realmente es muy interesante el repertorio que vamos a abordar, tal vez no se suele escuchar mucho, hacemos a veces con Piltri, ¿no? Presentaciones, pero bueno, ahora vamos a hacer una linda variedad de obras, ¿no? Que vamos desde, bueno, compositores más clásicos como Beethoven, Brahms, hasta Piazzolla, que ya incorpora elementos del tango. Así que bueno, espero que sea algo interesante para la comunidad para venir a escuchar. ¿Qué duración va a tener este espectáculo del viernes? Y va a tener, y aproximadamente una hora va a durar, me parece, con todo el repertorio. Tiene una bastante extensión, sí, una hora. Bien, características de esta presentación, Héctor, ¿cómo fue pensada esta fusión de dentro de lo que fueron artísticamente eligiendo? Bueno, nosotros un poco vamos eligiendo según nuestras necesidades como músicos y como dúo, digamos. Claro. Como dúo hay que tener, ir viendo, es casi como un trabajo, bueno, es un trabajo de estudio. Y la selección la hicimos, obviamente pensando en que sea accesible para la gente. Y bueno, tiene un poco de todo, ¿no? Tiene la sonata de Brahms es una sonata que realmente hay que prestarle mucha atención, pero tenés una obra como la de Beethoven que es muchísimo más liviana, y después el Piazzolla que ya está más cerca del lenguaje popular. Así que bueno, está pensado como para que sea rico en muchos sentidos, ¿no?